que hace, hola que hace. Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas al único programa de la televisión que no especula audiovisualmente. El único programa que es bueno, bonito y barato. Empezamos nosotros con Zurda Conducta, con la Zurda de Chávez. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo te va? ¡Bien! Saludos, señor Ricardo. ¿Cómo está el señor Cabeza de Mango? Pero... ¿Cómo le va, señor Cabeza de Mango? Bueno, un saludo a mis compañeros, Cabeza de Mango, Ricardo González. Saludo a la camaraya Francis, en donde te encuentres, en donde estés. Fidel, que Fidel Madroñero también. Queremos mandarle un saludo. Puede ser que sea nuestro último programa. De pronto posiblemente. A Fidel le demos un montón de meses que no ha venido y sigue cobrando. Sí, sigue cobrando ese tatique. Pero bueno, son cosas que están pasando. Miren, tenemos que hablarle, en medio de la seriedad, tenemos que hablarle al pueblo de Venezuela que el día de hoy fuimos notificados por el Ministerio Público, por la Fiscalía número 38, hacer entrega de una denuncia formulada por el enano siniestro, el señor Freddy Guevara, el cual no se merece ni mi respeto, ni lo considero un interlocutor político. En la medida en que, por su andar, lo que se ha generado es violencia, terrorismo, lo que se ha generado es conmoción de familias, el duelo nacional, por el capricho de unos factores políticos que no han podido arrebatarnos los sueños y las esperanzas, signado por el pensamiento de Chávez. Se valen, obviamente, de una figura del Ministerio Público, se valen, obviamente, porque llegó el día de ayer, coincidencialmente, cuando la señora Luisa Ortega Díaz hace, bueno, una cosa que para nosotros primero fue desacertada, pero bueno, eso son consideraciones subjetivas. Segundo, se le notó muy nerviosa, señora fiscal. Tercero, yo esperaba, de verdad, yo y nosotros, que nos hemos apersonado y que hemos estado muy pendientes, porque es muy fácil decirlo todo desde la oficina, pero nosotros hemos estado ahí. Inclusive puede ser, podemos decir que hemos estado del lado que no muestran los medios, porque es que, ¿quién está con la Guardia Nacional y con la Policía Nacional Bolivariana? 5 o 6 periodistas. ¿Quién está con la marcha del terrorismo planificado y ejecutado por las factorías políticas llamadas Voluntad Popular? 100 medios, 150 medios, 150 cámaras. Lo cierto del caso es que hoy llega una notificación aquí al canal por un supuesto programa del 26 de agosto del 2016. Y nosotros vamos a estar leyendo esa comunicación, porque señora fiscal y señor Ángel, creo que se llama, se parece hasta a mí el muchacho, pero es como el encargado de mover los dispositivos. Hoy el Ministerio Público, lo tengo que decir, así como lo dijo la fiscal en algún momento determinado, de que la Guardia Nacional y la Policía Nacional habían hecho mal las actas. Hoy, señora fiscal, sus aclateres hicieron mal las actas. Hicieron mal la tarea. Y si creen que nos vamos a callar, pues no. Nosotros lo que queremos y que clamamos como sentimiento nacional es que haya justicia. Justicia para las dos personas, señora fiscal, que le quemaron a un campesino en Mérida su casa y que usted lo soltó inmediatamente. Justicia para aquellas personas cuyos familiares tienen que visitar los domingos en el cementerio y que usted ha decidido hacer de la mirada gorda ante esos hechos que son públicos y notorios. Justicia, señora fiscal, porque nosotros inclusive la defendimos a usted en el 2014 porque le habían quemado el Ministerio Público. Y usted vio las imágenes y no hay ni una sola persona imputada por destrozos al Ministerio Público. Justicia por Pernalete. Ojalá hubiésemos visto la planimetría, señora fiscal. No mostrarnos de manera folclórica
ah, con esto fue que pudieron haberle disparado. No, con pruebas, con hechos. Por ejemplo, nosotros pudiésemos ilustrarle un ejemplo de cómo se hacen este tipo de investigaciones. El documental de Ángel Palacios de Claves de una masacre. Claves de una masacre. Ahí hay una planimetría. ¿O es que acaso no hay cámaras de Chacao? ¿Qué se hicieron las cámaras? Porque, tengo que decirlo, ni Ministerio de Interior y Justicia ni el CICPC en el caso de Pernalete intervinieron en la investigación. Esto hay que decirlo. No, que ya el CICPC. No, que los van a meter presos. Nosotros tenemos una etiqueta del día de hoy. Numeral ZK no será censurada. Numeral ZK no será censurada. No se convierta, doctora Luisa Ortega Díaz, no se convierta en el brazo ejecutor de una política imperial, de una política de intervención, cuyos resultados son más de 50 personas presas. Señora fiscal, usted está haciendo silencio cómplice ante los hechos públicos y notorios. Señora fiscal, la conminamos al lado correcto de la historia. No se deja asesorar por ese círculo chiquitico que tiene ahorita, que están haciendo estragos en el Ministerio Público. Señora fiscal, le clamamos por nuestros muertos. Le clamamos por los 250 campesinos asesinados. Le clamamos por Robert Serra. Le clamamos porque las investigaciones se hagan de manera clara, concisa, precisa. No que llamen a un fiscal 38 y enseguida desempolve algo de hace 9 meses. ¿Para qué? ¿Para censurarnos? ¿Para qué? ¿Para que compañero Ricardo González no pueda salir a la calle? ¿O qué quiere, señora fiscal? Porque yo, si a mí me mandan a la cárcel a mango, nosotros pedimos que nos pongan en Ramo Verde al lado de Leopoldo López. Seremos presos políticos. Y en la misma condición. Seremos presos políticos. En la misma condición. Seremos presos políticos de voluntad popular, que fue la que hizo la denuncia. Nosotros no nos vamos a esconder. Lo que quería es ponerte fuerte. No nos vamos a esconder ni vamos a huir. Por si acaso. Es sorprendente. De verdad. De verdad. 50 días de terrorismo, están utilizando armas, han utilizado niños. Lo que dijo Lilian Tintori hoy en el Vladimir a la Una, es que sí, lleven a la LOGNA para que los niños tengan derecho a protestar. Y que si le pasa a algún niño de 13 años, de 14 años, de 15 años... No, porque la guardia está supuestamente atacando a esos niños. ¿Para que usted lleve a unos niños de 12 años a una protesta en donde sabemos que hay armas por parte de esos sectores opositores? Miren, una vez, creo que fue allá en el Zulia, un muchacho de esos, por disparar mal, se metió el artilugio que iba a ser lanzado hacia la guardia, lo puso mal y se disparó en el pecho. Metió la placa de metal que está en la parte baja del mortero, le perforó el pecho y lo mató. Hay utilización de morteros. ¿Hay utilización de armas o es que tenemos que mostrar las pruebas? Lo otro, ¿se está manipulando el video del señor quemado? Señora fiscal, de verdad, ese muchacho no tiene derecho. Tiene derecho una minoría enceguecida por el odio y el terrorismo a acabar a cualquier persona, quemarla. Más allá de que usted se haya hecho eco de que supuestamente el muchacho estaba robando. No tiene derecho esa persona, señora fiscal. Desde acá clamamos justicia, pero justicia verdadera. El monseñor Arnulfo Romero decía que, en un contexto totalmente diferente, decía que la ley parecía una especie de serpiente que solamente ataca a los que tienen los pies descalzos. Señora fiscal, rectifique. Nosotros estamos y somos un programa de opinión. ¿Dónde está Tulio Hernández? Que mandó una orden directa y a una señora llamada Almelina Carrillo le cayó ese artefacto. Se fue del país, señora fiscal, y usted no hizo nada. ¿Dónde está Nelson Bocaranda? Que lanzó un tuit diciendo que en los CDIs habían tarjetas de votación y cubanos y quemaron esos CDIs
¿Dónde están? Ni tu Pérez se la pasa llamando. Ni tu Pérez Osuna que anda diciendo. Que anda, ¿dónde está Lilian Tintori que anda diciendo mi deseo es que tumben al dictador? ¿Dónde están ellos? ¿O es que el Ministerio Público se convirtió en el brazo legal de Voluntad Popular? Nos preguntamos. Nos preguntamos. Para culminar. Y esto es un mensaje para el mismo Ministerio Público que con mucha arrogancia y dejando por el piso el trabajo de los guardias y de los policías dijeron, nos tocó soltar a los muchachos porque las actas estaban mal escritas. Y yo voy a hacer una demostración de que aquí hay un acta mal escrita, de que aquí hay una ligereza, de que aquí hay un desespero. Y voy a decir esto, voy a leer esto. Y le voy a estar mostrando hoy videos de los que ahorita son sus amigos, pero que en el 2014 la llamaban inepta. Y no fuimos nosotros, señora fiscal. ¿Sabe cuál es nuestro único pecado? A pesar de todos los problemas que hayamos tenido, que Hugo Chávez sigue siendo esa llama encendida y que nosotros no vamos a permitir, por desviaciones de algún sector, de algunos malos asesores, porque se lo tengo que decir, señora fiscal, y se lo tengo que decir a esta persona, esto no es amedrentamiento. Nosotros no somos Voluntad Popular que se la pasa mostrando las direcciones de los chavistas, pero Zahir Mundaray, estás mal asesorando a la fiscal, Zahir, asesorándola mal, el discurso plagado de imprecisiones, nerviosa se le notó, señora fiscal, y esto no lo dije yo, lo digo Isaías Rodríguez, que tiene bastante conocimiento de causa en su historia de vida, convirtió al Ministerio Público en una agencia deliberada de cobro de favores políticos. Porque inclusive, no solamente Zurda Conducta, compañeros del colectivo Resistencia y Rebelión están siendo ahorita perseguidos por el mismo fiscal, amigo de Julio Borges, que se parece a mí. Pero vamos a leer las imprecisiones. Pónmelo la citación, por favor. Ciudadano presidente de Venezolana de Televisión. Tengo a bien dirigirme a usted en la oportunidad de solicitarle se dirija remitir a esta representación fiscal en un lapso no mayor a 48. Miren lo que dice esto. 48 contadas. 48, señora fiscal. Ahí entonces el problema de la mala utilización de las actas. 48 días, 48 meses, 48 años. 48 vidas, puede ser. 48 containers, 48 busetas, 48 colectivos. O 48 muertes, porque como están esperando que ocurran, no han hecho para 48 muertes más. 48 no muertes. Sabemos, señora fiscal. Redactaron mal el acta, señora fiscal. Nosotros que creíamos que usted era un equipo profesional, señora fiscal. ¿Por qué la imprecisión? ¿Por qué la ligereza? ¿Por qué ahorita en la fiscalía se dice, esto lo mandó la señora fiscal, nadie puede saber qué estamos haciendo? ¿Por qué? Ahí dice, hay que poner la carta, pero ya vamos para allá. Miren lo que dice, hay que ponerla, hay que hacerle como un zoomcito, mira. Tengo a bien dirigirme a usted en la oportunidad de solicitar se sirva remitir a esta representación fiscal en un lapso no mayor de 48 contadas a partir del recibo de la presente. ¿48 qué? O sea, Ernesto Villegas va con... en 48 años. ¿48 años? Fácil. ¿Fácil? O 48 comunicados de esto. O en 48 comunicados. O en... No, señora fiscal, de verdad. O en 48 guarimbas. O en 48 guarimbas más. Cuando salga Mango aquí todavía en su conducta y yo... Aún. O aquí saldrá Rebeca, que es mi hija, o Sebastián, que es mi hijo. Aquí en este programa. 48 viajes del Lilian Tintori, 48 vacaciones. No sabemos, señora fiscal, no sabemos. Por favor, Ángel, haz la tarea bien. 48 centímetros al negro del guasó, pudiera ser también. 15 cosas pasando por aquí y por allá. Bueno, tenemos mucha información.
vamos a estar mostrándola. Esta fue una abreboca, pero... El error que hay con el nombre Zurda Conducta es con K, los sujetos que están allí presentes, los convocados también. No, es que inclusive en ese programa, ahí salía Ricardo, no metieron a Ricardo. Hay imprecisión hasta. Hasta en la investigación, en la investigación, mango. ¿Ah? Si hubiese sido un acta de la policía o de la Guardia Nacional, para atrás, suelten a los muchachos. Suelten a los muchachos que el acta está mal hecha. Señora fiscal y el equipo de profesionales. Señora fiscal y Zahir, ¿asesoró bien en este caso? ¿O es que usted cree que el pueblo no va a salir en defensa de las trincheras que ha construido con sangre, sudor y lágrimas? El pueblo va a defender sus derechos, señora fiscal. Más allá de la amalgama de intereses que hay. Zahir, haz bien la tarea, hermano. De verdad. Están desempolvando cosas. Y esto es una información de última hora. Un tubazo, lo que esto es un tubazo. Un tubazo. Esto es un tubazo y hay mucha gente que le gustan los tubazos. Miren. Lo que nos gusta de esto, mango, señor Ricardo González y equipo que nos escucha, pueblo de Venezuela que nos escucha. El día lunes, la señora fiscal va a hacer algo que ni siquiera lo había hecho la Mesa de Unidad Democrática. El día lunes, por información precisa, va a meter un recurso contencioso electoral ante la sala electoral del TCJ para ir en contra de la constituyente. ¿Sabían ustedes eso? No lo sabían porque lo estamos diciendo ahorita. Eso y será el día lunes. Ella como fiscal va a un recurso contencioso electoral. ¿Saben por qué? Porque artículo 213 del recurso contencioso electoral, el plazo máximo para interponer el recurso contencioso electoral contra los actos, omisiones o actuaciones del Consejo Nacional Electoral será de 15 días hábiles. Y ella les hizo la tarea a Voluntad Popular, porque Voluntad Popular tenía que hacerlo. Señora fiscal, usted no puede ir como poder, como Ministerio Público, usted no puede ir a... No, que esas elecciones no me gustan. Y la convocó una marcha de repente. Pero con Lilian Tintori al lado. Adelante, porque quien anda, y María Corina esa, Machado. Quien anda en esa onda precisamente la gente de la MUD, de la banda terrorista, porque es una banda, la banda terrorista de la MUD, es la que anda en eso. Se posiblemente veamos a la señora Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, encabezando una manifestación para entregar, introducir un documento de carácter jurídico en el Tribunal Supremo de Justicia. Posiblemente pueda suceder eso. Lo cierto es que no es una atribución de usted, señora fiscal. El presidente tiene derecho a convocar a una constituyente. Es más, ya se hizo plausible en el pueblo. Es más, ya está la gente convocándose, inscribiéndose, inclusive en la página web destinada para ese tipo de propósitos en el Consejo Nacional Electoral. Ya usted se puede postular territorial, sectorialmente. Ya están las bases comiciales. Ya esto se convirtió en un elemento que la oposición no esperaba. Porque hay que recordar que es que el primero que convocó una Asamblea Nacional Constituyente para la burguesía y que después iba a terminar convirtiéndose en el decreto de Carmona hecho constituyente porque iban a quitar todos los poderes públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Fue Voluntad Popular en el 2015. Señora fiscal, nosotros siempre decimos esto, que es una frase de Gonzalo Arango. Ojalá el espejo la refleje y no la culpe. Hay muchos muertos de por medio y esos muertos necesitan justicia. Esos muertos, inclusive hace pocos días, fueron atacados por una horda de fascistas en España y solamente estaban contando la historia de vida de sus propios muertos. Si usted está cansada del espacio, hay otras personas con probidad jurídica, con talento, con estudio, con exeges, con la exegesis adecuada, con la hermenéutica jurídica, que sabrá estar al lado de la justicia. No le pedimos que sea chavista, que esté al lado de la justicia, porque es muy difícil que los mismos que mandaron a quemar el Ministerio Público hoy sean los que estén al lado de ustedes, inclusive Ramos Alup,
convocándole sus ruedas de prensa. Muy triste ese papel. Muy triste ese papel. ¿Cómo está, señor Ricardo? ¿Cómo está, señor Mango? Pronto nos vemos, bueno, en batalla, hermano, en batalla. Regresando a este programa, después de que me dejé de venir para no calarme este tipo de cosas, de denuncias de la fiscal acá y de convocatorias a declarar ciertos elementos. No, pero bueno, me hicieron este regalo aquí. Me dicen, recién nombrado el señor vicefiscal, le mandamos un saludo a Rafael González Arias, cuadro de Douglas Bravo, aférrimo antichavista. ¿Qué clase de gente están colocando dentro de la fiscalía? Son cosas que ocurren, ¿no? Allí, ex magistrado presidente de la sala electoral, que fue juez en Guárico. ¿De qué estarán llenando la fiscalía? No lo sabemos. Lo cierto es que el día de ayer, bueno, con las declaraciones de la señora fiscal, interesantísimo el análisis que hacía el pueblo venezolano, por una parte, bueno, súper nerviosa, bien decía Pedro Carvajalino, por otra parte decía ella que, bueno, que habían realizado las investigaciones pertinentes, que habían estudiado el caso de Juan Pablo Pernalete a fondo, y en el mismo momento ella toma por primera vez el artefacto con el que el Ministerio Público presume que fue asesinado el joven. Es increíble, ¿no? La fiscal está involucrada en la investigación a fondo, y cuando toma el artefacto dice, esto sí pesa, yo nunca lo había agarrado. Algunas imprecisiones. El segundo elemento, que la gente se volcó contra nuestras redes sociales, ¿qué van a decir ahora del caso Juan Pablo Pernalete? Miren, en base al video nosotros hicimos una propuesta, nosotros lanzamos a la calle un análisis, una interpretación de los hechos que allí ocurrieron, ¿no? Y mi persona sigo manteniendo que Juan Pablo Pernalete fue asesinado en esa marcha, y como parte del pueblo, como periodista, como comunicador social, demandamos información, demandamos pruebas, demandamos que los hechos se esclarezcan allí ante las cámaras, que no se le robe al pueblo la verdad sin pistola, que informen como debe ser, así como decía Pedro con el caso de Yaguno Claves y una masacre. Cuando se sentó la historia, cuando se escribió acá cómo fue la masacre de Puente Ayaguno, ese es el trabajo que debe hacer el equipo de gente al que usted le paga, señora fiscal. Además, debería abocarse también al asesinato macabro, vil, de los compañeros en el estado Mérida, que fueron ajusticiados con la misma intensidad. Además, debería dedicar una rueda de prensa tan larga, como la que dio para acusar a la Guardia Nacional Bolivariana, a la Policía Nacional Bolivariana, de elemento represivo. Debería dedicar una represa tan larga al hecho abominable, asqueroso, grotesco, de quemar a una persona viva en medio de una manifestación. Con pruebas en video, señora fiscal. Le convocamos, ahí bastante cámara, nosotros fuimos al sitio, como pueblo venezolano, ejerciendo el libre derecho a la expresión del pensamiento, a que muestre las cámaras de seguridad que hay en el sector de Altamira, en donde supuestamente fue asesinado Juan Pablo Pernalete. Ahí mismo, en el lugar de los hechos, hay una cámara en Italcambio. En las inmediaciones, en la bomba de gasolina. Se echó a perder. En las diferentes residencias. Ustedes monopolizaron la investigación, sean responsables, hagan justicia. La familia de este joven, no sé cuál será el tormento que deben de llevar por dentro al no saber quién es la cara del homicida. Aquí tiene que haber justicia. Se lo pedimos como pueblo. Sea consecuente. Cumple ese juramento que realizó cuando fue nombrada fiscal. Y no se pliegue a las ambiciones, no se pliegue al deseo del poder que tiene esta gente de Voluntad Popular, de la clase media alta, que nunca llegó a nada y que nunca va a llevar a nada. Saque a esos jóvenes que están en la calle, vea al señor Enrique Capriles, pronúnciese en base a eso, que le da la mano a un niño soldado, un elemento denunciable en cualquier parte del mundo. Un niño que él dice que tiene 15 años, pero debe tener como 12 años ese joven, con una máscara, en lugar de tomarlo allí, regañarlo, reprenderlo y sacarlo de la movilización, de protegerle la vida a ese muchacho. Esas son las cosas que usted tiene que proteger. ¿Dónde está su condición humana? Al pueblo venezolano, muchísima cordura. Nosotros llamamos y planteamos el terreno electoral, planteamos el terreno de las elecciones, que era lo que la oposición quería. El CNE determinó el tiempo y ocurre la rueda de prensa de la señora fiscal. Casualidad, yo lo dudo, pero yo sin pruebas, señora fiscal, como le escribí en el artículo de opinión, sin pruebas yo no le creo. Ricardo González no le cree. Señor Cabeza de Mango, buenas noches. Buenas noches, Ricardo, buenas noches, Pedro, buenas noches a toda Venezuela y a los que están aquí, allá y un poquitico más allá de nuestras fronteras, a los que están
observando lo que está sucediendo, yo quisiera hacer un llamado. Llamado y recordarle un poquito. Yo me voy ahí a un caso muy, Pedro, muy, que fue muy sonado en el 2014. ¿Cuál caso, mano? ¿Ustedes recuerdan el caso? Un poquitico de volumen, camarada. Bájalo un poquito. El caso de William Muñoz, estudiante de la Universidad Central de Venezuela de Trabajo Social, que fue linchado por Juan Requesén. En la Universidad Central de Venezuela. En la Universidad Central de Venezuela y por un grupo de estudiantes. Nosotros en este mismo programa, mostramos las pruebas de quiénes lincharon a William Muñoz. Y nadie dijo que estuvo a punto de perder la vida. Está el video y todo lo demás. ¿Cuántas personas, como el caso de William Muñoz, que fue linchado, que mostramos el video acá, en este programa, detenidos ahí? Por el contrario, todas estas personas que lincharon a William Muñoz le dieron una medida de protección. Le dieron una medida de protección porque se sentían acosados por los estudiantes de la Escuela de Trabajo Social que iban a arremeter en contra de ellos porque William Muñoz es estudiante de la Escuela de Trabajo Social y ellos iban a asolar en contra de ellos. Bueno, la Fiscalía le dio una medida de protección. Es uno de los tantos casos emblemáticos del 2014. Otro caso emblemático. Señora fiscal, yo no personalizo este tipo de situaciones. O este es un problema político. Este es un problema político. Y como es un problema político, yo le voy a recordar a usted que en el 2014, este mismo equipo que está acá de Zurda Conducta demostró con nuestros videos cuando quemaron, cuando incendiaron la fiscalía, pero no nada más la fiscalía, que incendiaron 8 patrullas del 6CPC al lado de la fiscalía y mostramos rostros y mostramos los equipos operativos que incendiaron todo esto. Eso lo demostramos desde acá nosotros. No nos venga entonces con el cuento ahora, es que nos estamos acogiendo a unas investigaciones del tiempo. No, mano, vamos a dejarnos de pendejera, vamos a hablar claro y raspado. Ciudadana fiscal de la República Bolivariana de Venezuela, Luis Ortega Díaz. Revise cuántos funcionarios policiales de la Policía Nacional Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana, hay heridos y muertos en esta guarimba y cuántos presos hay de aquel lado. ¿Quién mató a los guardias? ¿Quién mató a los policías? A los del 2014. A los que han asesinado ahorita, en este momento. ¿Ah? ¿Quién? Entonces te fueron también los colectivos. Fueron entonces también los tupamaros. Fueron entonces también los del PSU, que asesinaron entonces a esta misma gente. No nos podemos quedar cobas. Aquí hay una historia política. Todos tenemos una historia política. Y les recuerdo algo. Ciudadana fiscal general. Usted viene del PRB. De ruptura. De ruptura. Con Douglas Bravo. Donde hay muchos camaradas que se mantienen en la lucha revolucionaria. Muchos no están acá de este lado con nosotros. Muchos no están acá de este lado con nosotros. Pero tampoco están apoyando a esa derecha. A esa derecha que los persiguió. A esa derecha que los satanizó. A esa derecha que los asesinó. Si no, pregúntele a los desaparecidos, a los torturados de los 60, 70, 80 y 90. Esos que usted en este momento está apoyando, a esos que usted le está alzando, le alzaron el ego, que le dijeron que usted era una mujer muy inteligente, que hacía usted, usted es una mujer de verdad de izquierda, de pensamiento progresista. A eso sería interesante que usted le revise, porque me da mucho dolor ver una persona que estuvo en la izquierda, ahora suma posiciones en contra precisamente del proyecto del pueblo, en contra del proyecto nacional, revolucionario, donde hemos participado todos. Su interpretación personal, no es una interpretación jurídica, es una interpretación política. Y aquí afuera en las calles hay una interpretación política que está en la Constitución Nacional y que está en el debate del seno del pueblo. Y nuestra respuesta tiene que ser política, camarada. Nuestra respuesta no va a ser violenta.
Nuestro respeto va a ser de calle, con una propuesta que es la constituyente. Más allá de lo que puedan decir los sectores burgueses, más allá de lo que puedan decir los sectores capitalistas, más allá de lo que puedan decir las mafias que están enquistadas en la Fiscalía General de la República, y lo mantengo. Lo he dicho en varias oportunidades acá, esto no es nuevo, mi pelea con la Fiscalía, con los fiscales corruptos, con los fiscales de derecha, con los fiscales que marchan con voluntad popular, con los fiscales que marchan con Primero Justicia, con los fiscales que ustedes ven en las manifestaciones que se encapuchan y tiran piedra, no joda. Lo tengo que decir así de claro, porque hay fiscales guarimberos. Y que dentro cobran, de esos grupos, dentro cobran, de esos grupos. Cobran en dólares, cobran dentro de esos en grupos, dólares. Dentro de esos grupos de Fiscalía, nosotros hemos identificado muchas situaciones. Y no con esto quiero decir, ah, no, pero es que ahora están cayendo encima de la fiscal porque la fiscal se le volteó, pero la fiscal del año pasado era buena. Pues no, les digo algo. Yo vengo dándole coñazo hace rato a la Fiscalía, pero hace un buen rato al Ministerio Público. Porque sé las mafias que se manejan ahí, cómo satanizan. Cuando nosotros mismos nos han citado para entregar una prueba, nos trata como si fuéramos los imputados. ¿Ah? ¿Cuántas denuncias hemos hecho nosotros? Yo mismo, en lo personal, he hecho miles de denuncias. He ido a Fiscalía a declarar y me tratan como si yo fuera el imputado. No ha pasado nada con los casos. ¿Cuántos compañeros? Y tenemos el caso del compañero del municipio Sucre, dirigente de los CLAC, que lo denuncié la semana pasada aquí, Pedro. Lo asesinó la policía de Sucre y nadie dice nada. No ha pasado nada, y no ha pasado nada. Yo le hago un llamado a la paz, a todos los compañeros y a las compañeras. Eso sí, mantengamos la denuncia, no bajemos la guardia. Pueblo movilizado, pueblo organizado, y vamos a darle una respuesta contundente, pero política. Desde el seno de las bases, desde el seno del pueblo, desde el seno de las comunidades, desde el seno del barrio, desde el seno del movimiento campesino, que tiene más de 300 dirigentes asesinados. Y la Fiscalía, bien, gracias. ¿Qué pasaría, Mango, Pedro, si la Fiscalía de repente, así como está tan interesada en solicitar los videos y las pruebas a BTV para una investigación, ¿no? Hay que respetar de repente un poder, si solicitara los videos de todos los periodistas que están asistiendo a las marchas, que están bien cerquita de la gente que maneja explosivos y que manejan armamento. A propósito, el video de Pernalete lo publicó, creo que fue el Nacional. El Nacional, un video del Nacional. Mira, vamos, hoy tenemos mucha información, de hecho creo que le vamos a dar hasta las 2:30 hoy por todas las cosas que están pasando el día de hoy. Muchachos, una mala noticia para usted, pero... Tal vez hasta la 1. Pero hay mucha información. Hoy tenemos... Y no hay horas extra. Hoy tenemos imágenes, hoy tenemos una denuncia desde el Táchira, de las Autodefensas Unidas Gaitanistas, un audio, vamos a estar mostrándolo, vamos a mostrar, develar, es lo que hemos hecho acá. Tenemos ya dos etiquetas, ZK no será censurada, está de primera, está de zurda conducta, la palabra, sigan tuiteando, pendiente, acaba de poner el presidente Nicolás Maduro un tuit, un video que se llama Voto sí, balas no. Voto sí, balas no, para que ustedes se den cuenta de cómo la historia a veces se repite como comedia y otras como tragedia. Y Nicolás también puso un video allí que era Voto sí, balas no y balada sí, porque parecía tocando piano. Así mismo. Miren, vamos a pasar el primer video. Recordar es vivir. Y estos fueron los que antes eran enemigos del Ministerio Público y hoy son los amigos fervorosos de la fiscal, de la Fiscalía y del Ministerio Público. Inecta, sin cobardes.
rapidito, un rapidito. Corrupta, inepta, incapaz, ladrona. Y nosotros la defendimos. Y nosotros la defendíamos, señora fiscal. Ojo, eso lo dijo Gaby Arellano. Eso lo dijo Gaby Arellano, eso lo dije Gaby yo. Arellano, no lo dije ahí tú. Está, por eso queríamos mostrar quiénes son los mejores amigos. Ahorita son esos los mejores amigos. Y el pueblo le ahorita defendió. Son los defensores. Ahorita son los que le hacen la rueda de prensa. Mañana que supuestamente viene una rueda de prensa a las 10 de la mañana. Yo sé que no todos los fiscales están la suspendieron para la semana que viene. La suspendieron para la semana que viene. No están de acuerdo con este tipo de actuaciones expresas. Pero cuando el pueblo clama justicia y pide, entonces se hacen de la vista gorda. Pero vamos a ver, que sea Isaías Rodríguez. Una entrevista excelente que le hice el compañero Amorín, que creo debe ser difundida con mucho más ahínco y vehemencia. Vamos con este video. Lo que estés precalificando. Me preocupó mucho cuando hoy pretendió atribuirle con una experticia, con una sola experticia de la fiscalía, los hechos con los cuales falleció una persona de apellido Pernalete. Correcto. Que pretendió atribuírselos a la Guardia Nacional. Pretendió atribuírselos incluso con una especie de bomba lacrimógena. Además sacó un cartucho y lo mostró, sí, una sí, cosa. Correcto. Y entonces, yo creo, además la vi muy nerviosa. Ella no es así, la vi muy desorganizada. Alguien desde afuera le hacía señas y ella iba diciendo cosas. Entonces, creo que la están apuntando mal, que le están dando malos consejos. Y si es así, que lo diga, reflexione. Y si no es así, que también lo diga. Bueno, las reflexiones del compañero Isaías Rodríguez sobre las declaraciones de la señora fiscal, de la ciudadana fiscal. Ciertamente, si al joven Juan Pablo Pernalete lo asesinó un artificio lacrimógeno, pues que muestren las fotografías, que muestren las pruebas que realizaron, las experticias. Tampoco estamos pidiendo un capítulo de CSI, pero sí que, por favor, que por lo menos para la tranquilidad del pueblo se muestre cuál fue la verdad. Si no fue así y hay un error, que rectifiquen. Lo importante en este momento es evitar que sigan cayendo personas producto del terrorismo, producto de la violencia.